Televisión en Movimiento. El otro día le pegó a una señora acá. No nos vinimos a gastar y pérdida de tiempo. Auditorio, les saludo con gusto. Viernes 5 de mayo se conmemora la Batalla de Puebla. Hay eventos precisamente en esta ciudad, pero aquí en Oaxaca tenemos asuntos muy importantes que desarrollar, que atender y, por supuesto, que darle a conocer. Seguramente en esta semana se ha enterado usted de protestas, de exigencias, de la presencia de habitantes de la zona norte de la ciudad de Oaxaca que piden una solución al tema de la presa Rompepicos. ¿Por qué es tan importante conocer de este asunto? Esto no se limita simple y sencillamente a la supuesta invasión, al surgimiento espontáneo de propietarios de un espacio que usted lo conoce a lo mejor muy bien. Es el sitio donde estuvo operando mucho tiempo la Liga de Béisbol Monte Albán y a la que de la noche a la mañana le salió un propietario. Este predio en el que pues deberían estar trabajando las autoridades de Conagua ya desasolvando para prevenir ciertas situaciones ya que vienen esta temporada de lluvias. Bueno, pues no se ha podido hacer porque hay muchísimos factores que lo están impidiendo. Y mire, ¿de qué me estoy enterando? Que hay alrededor de 70 mil personas que podrían estar en riesgo precisamente porque no se están llevando a cabo estos trabajos de limpieza en la presa Rompepicos. ¿Qué es lo que impide? ¿Cuál es la demanda que tienen los habitantes de la zona norte de la ciudad de Oaxaca? ¿Hasta dónde han llegado? ¿Quiénes los han atendido? ¿Por qué no avanza este asunto? Bueno, se lo voy a dar a conocer en un instante más. Solamente déjeme presentarle a nuestros invitados: Porfirio Jiménez Orozco, presidente del Comité de la Zona Conurbada del Río San Felipe. Bienvenido, Porfirio Jiménez Orozco. Gracias por estar con nosotros en Espacio Ciudadano. Buenos días. Buenos días. Elsa María del Carmen Vargas López, secretaria también de este mismo Comité de la Zona Conurbada del Río San Felipe, nos acompaña el día de hoy en Espacio Ciudadano. Bienvenida. Buenos días. Muy buenos días. Graciela Martínez, vocal del mismo Comité de la Zona Conurbada del Río San Felipe. Gracias por estar con nosotros en Espacio Ciudadano. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, pues ya nos hemos enterado por la cobertura que han hecho nuestros compañeros del área de noticias, de los noticieros de MVM Televisión, que ha habido exigencia por parte de este Comité de la Zona Conurbada del Río San Felipe para que se atienda el asunto, un asunto que raya en la protección civil, un asunto que raya en el tema también de seguridad, porque, como yo lo comentaba, el tema de la invasión debería de ventilarse aparte, pero aquí estamos hablando de muchísima gente que podría resultar afectada por estas precipitaciones tan atípicas que hemos estado teniendo en los últimos días. Se prevé una temporada de lluvias muy, muy fuertes para el estado de Oaxaca. Y bueno, por favor, pónganos al tanto qué es lo que está pasando con esta con este tema de la presa Rompepicos. Empezamos con el presidente. Inicialmente, desde que el problema se suscitó, se ha estado suscitando, pues a nivel de comités, a nivel de grupos, tuvimos que hacer muchísimas denuncias y gestiones y todo lo demás. Pero últimamente no nos daban ya el carácter de representativo y tuvimos que asociarnos en una asociación civil. Y ahorita ya estamos integrados como un comité de, ya con reconocimiento legal, podríamos decir, ¿no? Y en base a eso, y sale esto a colación porque nunca nos llamaron como terceros afectados en los litigios y en los problemas que Conagua hacía, porque no teníamos representatividad. Ahorita ya la tenemos, aunque demasiado tarde porque se hicieron muchas gestiones solos allá a nivel de Conagua y a nivel de las demás autoridades que tenían que hacerlo. Ahorita ya con fundamento legal podríamos decir, ya podemos decir que estamos interesados ya con la facultad aparte apoyados por los convives y los demás comités de toda la zona, desde San Felipe hasta el río Salado, ya estamos queriendo ver que se aplique pues lo que los jueces han dicho de que se debe desasolvar la presa la presa Rompepicos, porque apareció el pseudo dueño y la tapó totalmente, y además de eso, sobre el lecho del río puso un bordo enorme, muchísimo más grande que el que tenía la liga, y eso impide que el río funcione, que la presa funcione. Entonces estamos ahorita en la desesperación, estamos ahorita en una situación dramática, porque se está llevando a nivel de juzgados el asunto,
Y el último juez que nos está atendiendo, el licenciado Leonel Medina Rubio, juez quinto de distrito, dice que no hay necesidad de desasolvar la presa porque no es una amenaza real. Y nosotros, a través de ustedes y agradeciéndole el espacio que nos están dando, quisiéramos hacerle un atento llamado vehemente, dramático al juez para que tome cartas en el asunto y dictamine no a favor de nosotros, del comité, sino a favor de las 70,000 personas, a favor de la comunidad, para que autorice que Conagua logre desasolvar en parte hasta donde sea posible esa presa para que cumpla sus funciones. Pero a mí, de aquí a mi izquierda, están dos personas que conocen a fondo, muy a fondo, el problema y el asunto, porque son personas que viven cerca del río y que conocen y han estado tramitando por muchos años la situación esta. Están la doctora Elsa y la señora Graciela. Yo nada más Graciela. Quisiera ahondar en algunos asuntos a través de la historia, ¿no? Yo creo que desde el licenciado Plutarco Elías Calles, en que se por decreto, nadie puede ser dueño de ríos, de presas, ¿sí? Entonces, desde 1940, ¿sí? Ahora, esto no es, la presa se elaboró con estudios previos, tenemos entendido que por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México, precisamente porque en los años de 1972 existen desbordamientos en el Constati, en el Llano, ¿sí? Entonces, y como son las corrientes afluentes del río San Felipe, ¿sí?, que son las vertientes mayores, entonces se elabora un proyecto de realizar el entubamiento en la calzada de la República y el realizar una obra que retuviera las aguas. Por eso se le llama presa rompepicos, porque no es una presa en la que va a retener el agua, sino que va a romper únicamente y va a provocar que las aguas río abajo fluyan lentamente. Ese fue el objetivo. Desde el año de 1972, tengo entendido que fue en el gobierno del licenciado Gómez Sandoval, ¿sí? De ahí en adelante, pues tenemos entendido que existe la presa desde 1973. Todos los habitantes, los vecinos de ahí, incluso todo el mundo corría cuando no había agua, yo corría por ahí con mi perro, corríamos a hacer ejercicios, todo un área de recreación, ¿sí? Y ya hasta después, que yo siento que no hubo desasolve, entonces sí empieza a inundarnos en la parte de abajo, a los vecinos de la Estamos abajo. Viendo aquí unas imágenes, más de 20 años con este problema, sí, más de 20 años con exigencias, ¿sí? Y las consecuencias a la no atención a este desasolve que tanto han dicho ustedes, las estamos viendo acá. Sí. Hay que recordar hace 3 años una inundación muy fuerte en esta parte. Bueno, las primeras la tuvimos en 1993, que creo que esas son imágenes. Y han desde habido que 10 inundaciones. Hasta 2 metros. ¿10 inundaciones? 11 inundaciones. Y hemos estado desde el primer comité, porque ya van 3 comités que se hicieron, ¿sí? Desde 1993, que fue la primera inundación, que se cayeron las bardas ahí de la señora Blanco. Entonces se formó el primer comité, ¿sí? Y empezamos a ir paso con paso con oficios, tras oficios a nivel de gobernadores y todo. El punto más álgico fue en el gobierno del licenciado Gabino Cue, ¿sí? Que empezamos, ya tuvimos una manifestación, nunca bloqueamos. Nos manifestamos a nivel de los ríos con nuestras pancartas, unas lonas, y fue donde ya hasta entonces nos atendieron. Después, esto le voy a decir, en 2012, ya después de esa manifestación, ya nos hicieron caso y empezamos un comité a reunirnos con el licenciado Marcos Guzmán, que fue coordinador regional de Valles Centrales de la Secretaría General de Gobierno. Ahí empezamos ya a sentarnos al diálogo, a tratar de lograr que esa presa tuviera función, porque todavía estaba el campo de béisbol y con unos bordos ahí de tierra que fueron para proteger los campos de béisbol y unas gradas, siendo que con la concesión que Conagua dio en el 95 no se permitía construcción. Desaparecen los campos, se acaba esta concesión que le da Conagua a quienes administraban el campo de béisbol, y debió haberse empezado a trabajar con la limpieza de esta presa.
Sí, de hecho se hizo y se iniciaron las obras debido a que oficialmente ante el, digamos, el hecho de la presa se dio un banderazo con representantes de todas las instancias y nos presentaron a un grupo de holandeses que ellos son especialistas en el manejo del agua. Y entonces, ¿qué dijimos? Una vez más vamos a tener éxito en todas nuestras gestiones que llevamos por más de 2 décadas. En cuanto se sacaron alrededor de 1,000 camiones de tierra del lecho de la presa, de repente hay una orden judicial de suspender las obras y dijimos, ¿por qué? Nos enteramos posteriormente de que a la presa le había salido un dueño, cuando en nuestras manos hay dictámenes de concesión, dictámenes de que esa zona es una zona federal. Y a partir de entonces, pues nuestras gestiones nuevamente empezaron ya con ante las instancias de los juzgados, ¿verdad? Desafortunadamente, en esa época se viene una lluvia típica tremenda y estudios técnicos muy bien fundamentados nos hicieron conocer que si no se hubieran quitado esos 1,000 camiones de tierra, el nivel del agua hubiera sobrepasado los 2 metros. En esa ocasión nos llegó hasta 1 metro el nivel del agua en la parte baja de José López Alavés. Desafortunadamente, con el paso de los días, vimos que todo lo que habíamos logrado de que se hubieran sacado esos camiones de tierra, empezaron a ser rellenados, empezó el lecho nuevamente a ser rellenado con alrededor de 2,000 camiones de tierra, lo que ha hecho que el peligro crezca. Este es un llamado a nuestras autoridades, a que nos hagan caso, a que hemos tocado muchas puertas y que no nos han hecho caso. No necesitamos traer ataúdes ni niños ahogados, como hemos dicho en todas las instancias, para que nos hagan caso. La zona está por título de concesión, por dictámenes y por todo lo que tenemos nosotros, es una zona federal. No la puede ocupar otra persona. Y así lo entendemos desde el momento en que Conagua concesiona esta liga de béisbol para tener posesión durante 20 años del predio, ¿no? Sí. Digo, de no ser zona federal. ¿Por qué lo da en concesión Conagua, no es, exactamente, si no es federal, ¿no? ¿Por qué lo da en concesión si no es federal? ¿Cómo se explican ustedes que de la noche a la mañana, una vez concluyendo esta concesión, haya surgido un dueño? ¿Quién es ese dueño? Es inexplicable realmente, o es cosa de cuestión de tener un poquito de sentido común. Aparece un pseudodueño que dicen que es prestanombre de altos funcionarios o exfuncionarios. No puedo decir nombres yo personalmente porque no me consta a mí, pero todo mundo sabe, es un secreto a voces. Pues se habla de Biel Pérez Magaña, por ejemplo. El exdelegado de Economía del periodo pasado, que ellos están ahí, no sé, interesados en que esa presa se fraccione para hacer el negocio de su vida. Eso es lo que se dice, es lo que se comenta, es sí, el secreto a voces. Es curioso que de la noche a la mañana aparezca un dueño y que tenga todo el poder para hacer lo que él quiera, a pesar de que esto estaba en litigio, a pesar de que estaba en litigio y que nadie podía meter las manos en ese terreno. Él lo hacía en narices de Conagua, en las narices del asesor jurídico de Conagua. Estaban depositando cientos de camiones de volteos de escombro, y un escombro tan pesado de concreto, insólito. Casi se llenó la mitad de la presa. Y le decíamos al anterior asesor jurídico, García Corona, Corona, pero mire, están depositando. No, eso no podemos tocarlo nosotros porque el señor está facultado para hacerlo. Entonces eso nos hizo pensar de que la administración de Conagua anterior estaba coludida con el dueño o con las personas de ese nivel, en que, porque en sus propias narices y sin actuar, estaba permitiendo que la presa se volviera a llenar de escombros. Es insólito, es increíble. Sí, ahora, dale. Lo increíble es que el actual juez, el juzgado de quinto distrito, pues no nos autorice o no autorice a Conagua a tomar las medidas preventivas para que cuando menos
se saque el bordo que tiene y que medio funcione. Si esto llegara a medio funcionar, probablemente podría evitarse algo. Sí, licenciado, el juicio puede durar 10 años, no, no sí, 5 son, años, son y mientras tanto, y no queremos que a la ciudadanía esto afecte. Vamos a hacer una pequeña pausa y hablamos precisamente esto, de la cuestión de seguridad, que es el tema más importante. Vamos a hacer una pausa. Auditorio, regresamos inmediatamente. Espacio Ciudadano, Canal 071 de ICE, www.mbmtelevisión.com. Regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 01800-0077-628.